El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han cerrado con fuertes caídas este martes, con retrocesos de más de punto y medio porcentual de media, después de lograr salvar el lunes en positivo, pese al ataque de Irán a Israel del fin de semana. Sin embargo, Wall Street, que en principio parecía que iba a tener una jornada también favorable, acabó claramente en negativo, con recortes especialmente abultados para el Nasdaq. Y esto parece haber reactivado los nervios ante una realidad geopolítica que es muy complicada. Dentro del selectivo español han destacado las caídas de Acerinox, que se ha desplomado tras un recorte de JP Morgan, y ha arrastrado también a ArcelorMittal, que se ha dejado todavía más en la sesión. En el lado de las alzas, Naturgy ha subido ante inminentes movimientos corporativos. Criteria Caixa ha confirmado que un inversor negocia comprar el 40% de la compañía en manos de GIP y CVC. Siguiendo con el comportamiento negativo, en Asia se han impuesto claramente los números rojos esta madrugada, con recortes además muy abultados y cercanos al 2%, tanto en los principales índices chinos como en el Nikkei. Allí se ha conocido el PIB del primer trimestre de China, que creció un 5,3% en comparación con el año anterior, más rápido de lo esperado por los economistas, quienes preveían un crecimiento del 4,8%.